muchas gracias nuevamente. Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ahora les espera a nuestros amigos del estado de Tlaxcala. Pero déjenme informarles que al menos el día de hoy sí van a tener que sacar paraguas, los impermeables, las botas y las chamarras. Vamos a iniciar con Huamantla, quienes amanecieron el día de hoy con una mínima de 4 grados, pasando una máxima de 28 grados. El día de hoy déjeme también comentarle que tendrán tormentas eléctricas aisladas y sus vientos serán de 11 kilómetros por hora. Mientras tanto, ¿qué es lo que nos espera para Calpulalpan? Aquí le tengo toda la información. Quienes iniciaron su mañana con una mínima de 7 grados, pasando una máxima de 24 grados. De igual forma, tendrán tormentas eléctricas dispersas y sus vientos serán de 14 kilómetros por hora. Y ahora sí, ¿qué es lo que les espera para Apizaco? Aquí le tengo toda la información. Quienes iniciaron su mañana con una mínima de 8 grados, pasando una máxima de 24 grados. De igual forma, tendrán tormentas eléctricas aisladas y vientos de 11 kilómetros por hora. Por último, pero no menos importante, nos vamos con Tlaxcala, quienes amanecieron con una mínima de 11 grados, pasando una máxima de 27 grados. De igual forma, tormentas eléctricas aisladas a partir de las 3-4 de la tarde y sus vientos serán de 14 kilómetros por hora. Así que recuerde que al salir de casa hay que salir bien precavidos porque estarán las lluvias, hay que sacar los paraguas, los impermeables y las botas. Yo regreso contigo, Vale, del otro lado del estudio y los veo más al rato con entretenimiento. Los saludo con muchísimo gusto. Martes, ya a reanudar las actividades. Y si usted ya va a salir de casa, yo le tengo toda la información sobre las condiciones meteorológicas. Vámonos al mapa satelital. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que nos espera para este martes? Le comparto que amanecimos con un ambiente frío de 0 a menos 5 grados. Así como lo oye, en el norte y oriente de Aguascalientes, el norte de Baja California, el noreste de Guanajuato, el sureste de Hidalgo, el oriente de Jalisco, el oriente de Puebla, el sur de Querétaro, el occidente de San Luis Potosí, Tlaxcala y el occidente de Veracruz. Se prevén intervalos de lluvias en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y lluvias aisladas en Chihuahua, Puebla, Quintana Roo y Tabasco. Estos efectos mencionados serán originados por el frente frío número 38, que se desplazará sobre el oriente del territorio mexicano, el cual se reforzará por un nuevo frente frío y su masa de aire asociada. Así las condiciones a nivel nacional. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos espera para el estado de Puebla y sus distintas regiones. Vamos a iniciar con Sierra Norte, quienes inician la mañana con una mínima de 13 grados, pasando una máxima de 26 grados. El día estará nublado y con lluvias, así que hay que empezar a sacar los paraguas y sus vientos serán de 16 kilómetros por hora. Vámonos para Tehuacán, ¿qué es lo que les espera? Aquí les tengo toda la información. Iniciaron la mañana con una mínima de 14 grados, pasando una máxima de 32 grados. El día estará nublado y sus precipitaciones están aproximadamente entre las 3-4 de la tarde. Estas probabilidades de precipitaciones, sus vientos serán de 21 kilómetros por hora. Vámonos con Valle de Cerdán, que amanecieron con una mínima de 7 grados, pasando una máxima de 23 grados. El día estará nublado y sus vientos serán de 24 kilómetros por hora. Ahora sí, vámonos a ver qué es lo que les espera a todos nuestros amigos de la Mixteca. Iniciaron su mañana con una mínima de 17 grados, pasando una máxima de 35 grados. El día estará nublado y hay probabilidad de precipitación a partir de las 7 de la noche. Así que de igual forma hay que estar muy al pendientes y sacar los paraguas. Sus vientos serán de 18 kilómetros por hora. Y ahora sí, para finalizar con Puebla capital, iniciamos la mañana con una mínima de 12 grados, pero la sensación es de 11 grados. Su máxima temperatura es de 26 grados. Esta máxima se estará empezando a sentir a partir de las 3-4 de la tarde y su sol, el día estará totalmente soleado y sus vientos serán de 27 kilómetros por hora. Como pudimos ver, amanecimos con 12, pero la sensación es de 11 grados. Así es, esto es lo que nos espera para el día de hoy en el estado de Puebla y sus distintas regiones. Yo regreso contigo, Val, y nos vemos más tarde para ver qué es lo que les espera a todos nuestros amigos de Tlaxcala en cuestiones climatológicas.